Saludos, buenas noches, bienvenidos señoras y señores. Arrancamos una semana más y además ya dejando atrás esas fiestas de San Mateo, de Oviedo, así que nos metemos ya en harina de forma inmediata, dejando atrás todo tipo de fiestas y comienza lo serio. Esta misma semana se nos van a presentar los presupuestos nacionales del año 2013, que ya se anuncia van a venir con un sólido reajuste o recorte o como lo queramos llamar, así se ha anunciado este mismo día. Eso a nivel nacional, aunque evidentemente también nos influye y de bastante forma a los asturianos. En nuestra región, en Gijón, un miembro de Foro, que iba en el número 15 de la candidatura por esta localidad, por la villa gijonesa, pues ha tenido que renunciar a todos sus cargos por los comentarios que hizo tras la muerte de Carrillo hace unos días. Él más o menos vino a decir que había que hacer 3 días de fiesta nacional tras la muerte de Santiago Carrillo. Al final, y en vista de la tormenta que ha caído sobre él por esas declaraciones, pues ha tenido que dejar todos sus cargos. Por cierto, que hoy hemos sabido también que los empresarios catalanes parece que se bajan del carro de la independencia. Ha dicho hoy Juan Rosell que lo de la aventura independentista de Cataluña es una barbaridad en la que todos perdemos. Y hablando de perder y de ganar, segunda vez que ocurre lo mismo, es indignante, pero es así, porque además es que parece que a alguien le gustara meter el dedo en la llaga, en la herida. Un miembro del Partido Popular, en este caso un concejal de Arroyomolinos, ha vuelto a decir que el hombre no llega a final de mes con los 3.000 y pico euros que cobra al mes o los 46.184 euros que cobra al año, si lo queremos ver así. En fin, con ese dinero hay quien hace, bueno, hay varias familias que podrían comer perfectamente con ese dinero y lo hacen, ¿eh? Voy a presentarles a nuestros invitados de hoy y empezamos a analizar estos temas. Tino Fernández, que es el flamante portavoz de sostenibilidad de Compromiso por Asturias, porque muchos no, casi ni lo saben, ¿no? Lo van a saber muchos compañeros porque es tan reciente el nombramiento, ¿no? Efectivamente, este sábado en la reunión de La Estalla pues se me nombró portavoz y muy contento, con muchas ganas y bueno, con un trabajo por delante que a ver cómo se nos da, ¿no? Esto de la sostenibilidad es lo que siempre fue el medio ambiente, ¿no? Sí, lo que pasa es que quisimos a conciencia darle una pequeña vuelta, porque básicamente no tiene sentido, entendemos que no tiene sentido falar per un lado de medio ambiente y pel otro de economía, que son lo mismo, que actualmente la economía y la sostenibilidad tienen que ir de la mano. Entonces, pues por eso un poquitín llamar a La Estalla o al grupo de trabajo de sostenibilidad, ¿no? Esa fue un poquitín la idea que teníamos cuando cambiamos el nombre, que sí que es verdad que hasta ahora siempre fue el de medio ambiente, por el de sostenibilidad. Vamos a saludar también a Severino Álvarez Zaragoza, el presidente de la Federación Asturiana de Comerciantes, que viene, pues, contento de haber estado en Valencia Don Juan unos... Bueno, una está ahí al lado, ¿no? Valencia Don Juan, tampoco está tan lejos. Forma parte de la provincia de Asturias ya casi, ¿no? Hasta el año 53, el párroco de Valencia Don Juan lo nombraba obispo de Oviedo, o sea que más o menos, y por ejemplo el caso mío, que estudié en un seminario, pues teníamos compañeros de allí más que de aquí, ¿no? O sea que sí, siempre una corriente de relación... Asturianos en verano. Que efectivamente, en Asturias, ¿no? Hay una corriente de relación magnífica y estamos, en fin, asturianos alternando continuamente a diario. Bueno, los comerciantes con lo del IVA y todo eso ya rematados, ¿no? Se puede decir que finiquitados. Desde el 2007 venimos advirtiendo y avisando de la crisis, de lo que venía encima, de las caídas de ventas mes a mes y de la situación gravísima para el empleo y para el mantenimiento de la empresa. Y seguimos en esa deriva y tenemos, por desgracia, que seguir diciendo lo mismo, que esto sigue bajando y sigue cayendo. Solo que hoy, claro, ya no hace falta decirlo tanto, porque no hay más que la gente sale a la calle, se pasea por las calles de las ciudades y es de dolor ver los locales como están sucios, cerrados, llenos de carteles. Y todo eso pues significa eso, menos empleo y también significa otra cosa, más monopolio por parte de cuatro, esos que se encargan de saquearnos el salario los que lo tienen. Son los que cobran los impuestos, los que cobran lo de los monopolios, y encima ahora estos nuevos monopolios que se imponen pues con la alimentación, por ejemplo. Un ganadero, yo lo estaba el otro día en Grao, hablando con ganaderos, y les están pagando los hiatos como hace 22 años. Y es lo que hay, si lo quieres lo tomas. Y si cosechaste 12 toneladas de patatas y se presenta allí un señor, que no sabes quién es, no una empresa, y te dice a 0,07. Y si quieres bien, y si no, aquí no va a venir nadie más a comprárselo a usted. Por desgracia hemos entrado en esa deriva y sobre todo, bueno, pues con el apoyo claro y manifiesto del actual gobierno precisamente a este tipo de empresas comerciales y de distribución que no aportan nada, no crean riqueza, no crean más que empleo barato y sin embargo son los que al final
le marcan las líneas de gobierno al gobierno. Uh-huh. Estábamos viendo cómo exhiben al de Mercadona y a fin, ya tres o cuatro por ahí listos, ¿no? Eso lleva siendo un drama ya en este país mucho tiempo, ¿no? Quiero decirte, aquí llegaba una empresa, la que fuera, y decía que iba a generar 300 empleos. Aunque fueran 300 empleos de 600 euros, y se la recibía con los brazos abiertos, y nadie miraba que al lado iban a cerrar 500 pequeños comercios de gente que, bueno, pagaba sus impuestos aquí, trabajaba aquí, sus hijos estudiaban aquí, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que el 80 al 90% de la riqueza creaban era su empleo y otros dos o tres más. Efectivamente, pero y toda esa riqueza quedaba aquí. Eso parece que no se vio nunca, ¿no? Yo recuerdo alguna vez cuando yo protestaba por la apertura de alguna gran superficie por las condiciones de trabajo. Y alguna me decía, yo cerré mi carnicería aquí al Yau para venir a trabajar aquí a ganar 700 euros. Porque era inviable, yo ya no la podía mantener. Entonces, ¿de verdad generamos empleo con eso? No, no, y además que destruyes un tejido empresarial, un tejido de refugio, hasta pudiéramos decir, para situaciones como las que están ocurriendo, que es irrecuperable, ¿eh? Esto en muchos años no se va a volver a ese número de empresarios de pequeña y mediana empresa. En muchos años. Porque ¿quién es el valiente? Hoy todos los que abren nuevos, que afortunadamente todavía hay gente atrevida, pudiéramos decir, o sea, yo los llamo héroes, abren técnicamente quebrados. Pues en cuanto a un chaval joven tiene una buena idea y entra, aparece el dueño del local, un aparejador que necesita no sé qué, el otro no sé qué más, el concejal del ayuntamiento, el consejero de economía de la comunidad autónoma, todos con el cazo puesto. Y él empieza a hacer caja para él, pues después de 12 o 14 meses. Bueno, eso es tremendo, tremendo, tener que estar 12 o 14 meses tú sin ingresar nada, y no digamos nada, si no se agiliza esto de las licencias, pues 6, 7 meses esperando que te dé una licencia entre obras y apertura de un establecimiento en un ayuntamiento. Además que y pasan por ahí 14 listos a ver si está bien, con lo fácil que es que, que fuese un técnico y certificase que el local se ajusta a lo que marcan las normas y después ya irá quien sea del ayuntamiento a comprobarlo y si no, oye, te atienes a las consecuencias. Sí. Pues no, hay que estar esperando a que alguien vaya y diga, sí, se puede hacer la obra. Y dentro de 5 meses, pues sí, la obra está bien hecha. Y además tenemos que darnos cuenta que el pequeño comercio, las cooperativas, este tipo de empresas, es muy difícil que se deslocalicen. Y es muy complicado que esa empresa, por unas subvenciones, marche para Francia o para Marruecos. Entonces, fijen muchísimo más la riqueza en Asturias. Y que son la salida comercial a los pequeños empresarios industriales que fabrican, que crean riqueza. Porque esos no están en situación de poder venderle a un Continente o a un Corte Inglés o a un Carrefour, perdón. Entonces, la pequeña empresa industrial o de transformación de productos alimenticios, por ejemplo, no puede estar en el mercado, tiene que cerrar porque no tiene quien vender. La pequeña empresa tiende a ser mucho más sostenible que la grande. Hombre, en el tiempo y en la captación de recursos. Tiende a ser mucho menos agresiva. Y la financiación, que hasta ahora, pues en realidad era mucho más simple, ¿no? Se procuraba su financiación. Hoy ya hay que recurrir al crédito, que no existe. No existe. Tristemente va 2 años, si no me confundo con Mario aquí, dijimos casi exactamente lo mismo. Y es muy triste 2 años después estar peor. Eso es tremendo. Bueno, ¿qué os parece lo de el concejal, perdón, no concejal, el miembro de Foro en Gijón, Gerardo Robles, que escribió en su página de Twitter, ha muerto Carrillo, no lo siento, habrá 3 días de fiesta nacional, ¿no? ¿Qué os parece? Suena un poco duro. Él ha renunciado a todos sus cargos por la polémica que ha generado este asunto. Bueno, la verdad, parece mentira y es curioso que tantos años después siga provocando la polémica que provoca hablar de Santiago Carrillo, sobre todo en Gijón, y que además, pues hasta la muerte provoque este tipo de situaciones, ¿no, Tino? Yo, bueno, no conozco la relación personal de este hombre con Santiago Carrillo, supongo que no será mucha, ¿no? Pero bueno, realmente me parece lamentable, execrable, que a la muerte de una persona pues te dediques a alegrarte, ¿no? Yo puedo pensar en una persona muy alejada de mi ideología política, muy alejada de lo que yo entiendo una ética política, tanto durante el franquismo como después, como puede ser el señor Fraga, y no se me pasa por la cabeza alegrarme de que esté muerto, ni impedir fiesta nacional porque muera este señor en Galicia, ¿no? La verdad que allí muy triste y no sé qué se pasa por la cabeza a un cargo público para escribir esto en un sitio que, por mucho que él diga que allí privado, ven cientos o miles de personas, ¿no? Entonces, la verdad que lo que dice el señor a mí parece muy triste y muy lamentable y de una bajeza moral y política pues enorme, ¿no?
Es curioso, pero todavía la semana pasada, creo que fue el jueves, hubo un acto de esos 5 minutos tradicionales que se guardan a la puerta de cualquier ayuntamiento cuando muere alguien, en este caso alguien que ha nacido allí, como Carrillo nació en Gijón, pues a las puertas del ayuntamiento se hizo un acto de 5 minutos y se presentó gente para protestar por ese acto. Tuvo que intervenir la policía porque se produjo un tumulto allí en esos 5 minutos de silencio tras su muerte. Y este fin de semana, les invito a que lo vean, si pasan ustedes por el campus del Milán, van a ver cantidad de pintadas contra Carrillo, firmado por estudiantes y por el propio Partido Comunista, en ese campus del Milán, ¿no? Bueno, es curioso que todavía a estas alturas, ya digo, sobre todo ese acto, esa entrega de hijo predilecto, sigue coleando. Bueno, seguramente de Carrillo se pueda decir muchas cosas, ¿no? No cabe duda que aquellos fueron unos tiempos tremendos y donde todos los que tenían alguna responsabilidad política hicieron, en fin, alguna tropelía. Yo, no obstante, he oído decir de Fraga, por ejemplo, como tú citas, también barbaridades a la gente de izquierdas, y no pasó nada, no dimitió ninguno. Yo entiendo que este hombre, con que se hubiese disculpado, es peor, es distinto. Eso, si alguien está honrándolo, llegar tú ahí a reventarlo y meterte por el medio, bueno, pues claro, eso ya es otra cosa. Pero dar una opinión simplemente en ese sentido, bueno, pues algo, alguien la tenía que decir y se dijo, algunos más lo han dicho por ahí, porque hemos leído cosas también, buenos artículos, ¿no? En el sentido de una crítica hacia Carrillo, que es lógico que se haga, porque por culpa de Carrillo y los Carrillos de derechas y los Carrillos de izquierdas, acabamos en lo que acabamos, ¿no? En 1 millón de muertos y en una guerra de la que tardamos en recuperarnos mucho a base de un grandísimo esfuerzo de los ciudadanos. Hasta el año 60 y mucho costó empezar a levantar cabeza de aquella situación. Entonces yo encuentro que haya normal quien pueda decir algo. Incluso que alguien que diga palabras gruesas, porque a lo mejor en su familia, bueno, pues pasaron por alguna situación y la llevan viviendo desde niños, ¿no? La de padres a hijos y estas cosas. Este chaval le hace muy bien, este Robles, en dimitir, me parece muy razonable, porque si no siempre iba a arrastrar eso, iba a estar perjudicando a su grupo o a su partido, porque se iban a estar restregando por las narices en todo momento, aunque ya digo que yo creo que aunque hubiese pedido disculpas era suficiente. Y desde la izquierda, de alguna manera, bueno, pues no pueden estar reclamando mucho, porque eso, ellos lo han hecho, bueno, con Adolfo Suárez, con Fraga y con otros muchos que pudiéramos aquí ir nombrando, porque todavía se llama facha cualquiera, ¿eh?, por cualquier cosa. Bueno, pero yo quiero hacer una distinción que yo considero perimportante, ¿no? Una cuestión, y es la figura política que representa el señor Carrillo, que yo también discrepo mucho con ella. Los famosos héroes de la transición, bueno, pues yo digo que son héroes de la no transición, porque hubo media transición. Yo creo que falta por desarrollar mucho de esa transición. No creo que se hiciera bien. Y entre otros, el señor Carrillo, si nos metemos a hacer un análisis político, tragó con muchas cosas que en teoría iban en contra de lo que él mismo opinaba. Por tanto, yo a la figura política puedo hacer muchas críticas, y algunas bastante desagradables. Otra cosa ya su persona. Y yo entiendo que lo de porque se muera, pedir días de fiesta, eso no es una cuestión política. No es una cuestión de que, oye, es que este equivocóse aquí, estoy haciendo un análisis, una reflexión seria de en dónde se equivocó. Que, por cierto, quizá no sea el momento al día siguiente de que muera él, ¿no? Pero yo eso puedo aceptarlo perfectamente. Ahora, lo de pedir, alégrense ustedes que murió este señor. Hombre, si por cada motivo político no... Tú eres muy joven y no viste lo que se dijo en los periódicos cuando murió Pablo VI, por ejemplo. Bueno, posiblemente no, pero digo que vamos, que ha habido de todo. Yo, por ejemplo, si tú ahora atacases a Carrillo, pues en lo que fuera la transición, mejor yo lo defendería, ¿me entiendes? Igual que estoy diciendo que puede tener razón quien recuerde ciertos aspectos negativos de él, claro, yo defendería a quien saque los aspectos positivos, que los tuvo. Es verdad que hubo un momento en que estábamos diciendo, además, todos los españoles, ya está bien, coño, vamos a ver si nos reconciliamos y a ver si empezamos a mirar por este país y a tirar y a ser alguien. Además, hubo unos años ahí que casi lo demostramos. Cuando fue la entrada al euro, España demostró que éramos capaces, sí, con un poco de orden y un poco de decencia en el gobierno, fuimos capaces de entrar en el euro cumpliendo todos los requisitos, que no cumplíamos ninguno unos meses antes. Efectivamente. Somos un gran pueblo y un gran país si encontrásemos a alguien que nos gobernase bien. Ya lo hemos demostrado. Por eso digo que entonces hay que criticar a los políticos cuando hacen lo bueno y cuando hacen lo malo. Tienes razón en una cosa, debo ser muy joven porque yo no conocí todavía políticos decentes, ni en este país ni en el Estado español, ¿eh?
que se dice pronto. Creo que llevamos muchos años de una especie de corrupción yo sí generalizada. Decentes. Ahora en esta democracia yo creo que hemos conocido decentes. Aquí ahora mismo, bote pronto, empezamos Pedro de Silva, Paz Felgueroso, no sé, Sergio Marqués, en fin, podríamos nombrar un montón de gente. Y yo podría discrepar de muchos de ellos. No creo que sea de lo que hablemos. Ahora es un pueblo donde nos conocemos todos y sabemos sobradamente, vamos, si alguien se ha llevado algo o no, más o menos. Bueno, yo en la política opino que tan culpable y el que la mata como el que la sujeta por una pata. Yo creo que hemos tenido más políticos honrados y decentes que del otro, vamos, sin duda de ninguna clase. Discrepo contigo profundísimamente. Pues si quieres un día nos ponemos a contar y te gano, seguro. Discrepo. Que yo enseguida hago una lista de 100 o 200 y tú no me haces una de 100 o 200 de lo otro, que va, no. No, hombre, no te puedo hacer una lista con nombres y apellidos de 100 o 200, porque si la pudiera hacer y lo pudiera demostrar, probablemente ya los hubiera denunciado y estarían en la cárcel. Pero hemos conocido todos muchos concejales y mucha gente decente, va, mucha. No, eso no lo estoy dudando. No estoy hablando ahora mismo eso. De la política municipal, que funciona prácticamente por otro cauce. Yo te estoy hablando de lo que lle el gobierno de Asturias y lo que lle y fue el gobierno de España. Y estamos viendo una dilapidación de recursos y unos casos de corrupción día tras día que fan que la gente se aleje de la política a pasos agigantados. Eso forma parte de la catástrofe que tenemos en este país. Cada vez hay menos interés en la política, nos importa menos lo que hagan los políticos y los políticos cada vez tienen las manos más libres para hacer lo que les da la gana. Y eso, y un círculo vicioso. Entonces, pues bueno, ya estábamos hablando de Carrillo, pero creo que viene a colación la desafección política que tiene este país en estos momentos, y es normal, ¿eh? Yo no los juzgo por ello. Yo entiendo que después de los millones que se echaron aquí en fondos mineros, después de un superpuerto que tuvieron que venir a pagar Pepiño Blanco así de la manera, que todavía lo está investigando en Europa, por cierto, sale bastante poco la noticia, después de todo eso la gente diga, es que estos son una pandilla de ladrones, punto, y los meta todos en el mismo saco, probablemente injustamente, porque también probablemente me puedan meter a mí ahí. Entonces, pues bueno, también me alejo un poco de sí todos, pero sí que es verdad que estamos, hay una especie de corrupción institucionalizada y nadie está cargando contra ella. Eso va a salir a colación también después en el tema siguiente, seguramente, ¿no? No, yo os propongo directamente hablar de ese tema, ya que hemos ido saltando. Bueno, había otros, los podemos dejar para el final y podemos hablar de esa concentración, manifestación, no sé cómo llamarla, lo que se va a producir mañana, el 25S. Ya saben que últimamente la moda es a las manifestaciones ponerles precisamente el nombre del día en el que se celebran, el 25S, que en principio hablaban de tomar el Congreso. Ahora hablan de rodear el Congreso, porque es verdad que lo de tomar el Congreso sonaba un poco violento. Parece que fueran a entrar allí a la fuerza y eso recordaba otros momentos de la historia reciente de España, ¿no? Pero lo que sí parece que van a hacer es rodear el Congreso, y la delegada del Gobierno ha advertido que esto es un delito, coaccionar a los diputados. En Asturias se ha convocado, y hay varios partidos que lo han apoyado así, se ha convocado también para mañana a las 7:30 de la tarde un acto similar en el que se va a rodear la Junta General del Principado, que por otro lado yo creo que mañana a las 7:30 de la tarde poca gente debe haber en la Junta, los plenos son los jueves por la tarde, el viernes por la mañana y alguna comisión los lunes y martes. No sé si mañana a las 7:30 puede haber alguien en la Junta General, aparte de los ordenanzas que tengan que estar allí. La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, y presidenta de Castilla-La Mancha, ha dicho hoy que esta actitud de rodear el Congreso le recuerda a otra cosa, al intento de golpe de Estado de Tejero. ¿Nos ha pasado un poco con esto? Un poco, bastante. Parece que estemos hablando de un montón de militares armados que lo convocaron por Facebook, ¿no? Que se van a manifestar, que llevaron un teniente coronel con ellos al frente, ¿no? Organizando. Bueno, fusiles no llevan. Efectivamente. No. Yo creo que, bueno, este 25S a mí me tiene un poco sorprendido, cuando menos sorprendido a nivel político, ¿no? Porque parece que hay una carga contra las instituciones, lo que hablaba yo antes de la desafección de los ciudadanos en general con los políticos.
Pero después tampoco hay detrás ninguna propuesta. Hay una especie de no queremos el Congreso, no queremos el Senado, no queremos las instituciones, pero nadie nos está diciendo, bueno, cargan también contra el rey, quiero decir, o sea, contra todas las instituciones que existen ahora mismo, en lo de la carga contra el rey, estoy de acuerdo, pero no hay ninguna propuesta. Quiero decir, no nos están diciendo que queremos una república federal, no nos están diciendo que queremos totalitarismo, queremos que venga un nuevo dictador, no nos dicen nada. Entonces, a mí me tienen bastante sorprendido, porque no sé exactamente qué se pretende con esto, no sé si hay un fin real. Si el único fin es decirles a nuestros políticos, oye, es que os estáis pasando mucho entre lo que decís en una campaña, porque esto al final, la democracia queda como un poco atrás. Esto es un sistema sufragista tetranual, tú votes y después durante 4 años fue lo que os da la gana. Es decir, nadie os pide responsabilidades de lo que pusieron en su programa, en su campaña, yo pongo lo que me da la gana y hago lo que me da la gana. Entonces, bueno, yo voté a una persona y a un partido, pero también voté a un programa. Entonces, no le di un cheque en blanco. Efectivamente, ¿no? Entonces, yo pienso que la gente está un poco cansada de eso. Y desde luego, vamos, tanto PSOE como PP venden maravillas durante su campaña electoral y después hacen lo que quieren. Si estoy un toque de atención, si no podéis hacer lo que queráis, aunque ganéis unas elecciones, puedo estar de acuerdo. Lo que ya no sé, y es que se pretende cargando contra todas las instituciones democráticas. No lo sé, y asusta un poco, pero menos, ¿no? No, lo que da la sensación de quién lo organiza, quién está detrás. Claro, hoy ahí son los medios todos, Internet, en una palabra, la que es capaz de convocar a los jóvenes, hoy todos a botellón, hoy no, o todos mañana alrededor de un parlamento. Y no hay un liderazgo, ni hay, aunque sí no cabe duda que alguien hay que mueve tejidos, mueve hilos y sabe, en fin, un sociólogo, alguien, tiene que haber ahí detrás de todas estas iniciativas. Porque yo, por ejemplo, viendo esta citación para ese día, dije, bueno, se ha encargado a los indignados. Ese movimiento de indignados ha desaparecido. Que ese sí tuvo un halo de simpatía en el entorno de los ciudadanos, porque yo fui a Madrid, sí. Yo fui a Madrid a verlo, cuando se reunieron la primera vez allí en la Puerta del Sol, y estuve hablando con ellos. Casualmente, además, fue una casualidad, porque iba en un taxi, no sabía, y el taxista se bajó conmigo a tomar un café, y abrimos una cafetería y estuvimos hablando de lo de Asturias, cuando empezaba lo de cascos y tal. Y yo vine comentándolo, pues este movimiento puede ser que se convierta en algo, que sea la esclusa por donde pueda circular el descontento de la juventud, que tiene que estar descontenta, ¿eh? Porque de 40 para abajo sin trabajo, así, ¿eh? Viviendo, no sé, yo creo que no hay mayor indignidad que esa, la de decir, estoy ya entrando en los 40 y no he podido separarme de la tutela de mis padres de una manera o de otra. Pero yo creo que con todas estas movidas se está también eso, dinamitando toda iniciativa que pudiera ser de auténtica y real protesta, algo que encauzase de verdad el descontento general de la gente que existe y que debiera existir más todavía, no se manifiesta. Así que yo no confío en que esto vaya a llevar a muchos sitios. Y me da la sensación de que son los mismos los que lo hacen, lo provocan, los que están en uno, los que están en otro. Es algo muy extraño, ¿eh? Yo sin tener demasiados datos, ¿eh? Ya te digo que hay un tema que me tiene un poquitín entre dos aguas porque no tengo una opinión clara, igual que de otros sí. Por ejemplo, la gente del 15M siente que lo apoyó abiertamente y siente que tuvo directamente en contra, prácticamente desde el principio, y hubo incluso alguna asamblea local que primero tuvo a favor y después en contra. Entonces, ya te digo que no estoy yo nada convencido de que esto sea la continuación de aquel movimiento de indignados que fue como más generalista. A ver, yo no creo tanto que se lo hayan cargado, como que ese movimiento no tenía unos objetivos claros, ¿no? Entonces, pues bueno, ya sabemos cómo somos todos. Podría ser el germen de algo. Eso sí, eso algo. Sí. Eso sí, que yo pensé. Sí que lo pudo haber sido. Pero esto va a ser algo serio. Yo también hablé con ellos muchas veces, bueno, en varias ocasiones, ¿eh? Y siempre yo os dije una cosa, ¿eh? Y yo estoy metido en política. Esto lo perdís el día que se meta un partido político aquí. Ese día se acabó. Yo creo que hubo partidos políticos que intentaron capitalizar ese descontento. Como seguro, claro. Creo que los hubo, ¿eh? Nosotros nos mantuvimos siempre en la lejanía, siempre mantenernos informados y decirnos qué hacéis, y nosotros, pues bueno. Que la izquierda además es muy hábil para eso, en general, ¿eh? Bueno, cierta izquierda que además yo no tiendo a llamar izquierda. A mí, que me pongan el PSOE a la izquierda, y una cosa que me preocupa, que la población piense que el PSOE es un partido de izquierdas. Bueno, si la gente piensa que soy a la izquierda, no me extraña que a nosotros no nos vote nadie. Sinceramente. Bueno, pues izquierda es Rubalcaba, por ejemplo. No lo creo. Bueno. El PSOE se convirtió hace mucho tiempo en un partido liberal. Mira, hace muchos años mi madre siempre fue socialista.
hasta la médula. No, pero liberal. Y tal. Mi madre un día viendo la tele, no recuerdo quién estaba, me dijo: Tino, yo no puedo votar más al PSOE porque soy socialista. Y esa frase a mí se me quedó marcadísima. Es decir, yo, verdad, ya no llevo un partido socialista. Yo sí soy socialista. El PSOE no tiene una línea socialista. ¿Dónde está el socialismo en el PSOE? Quiero verlo, porque dar 400 euros a todo el mundo, eso no es socialismo, ¿eh? Eso puede ser estupidez, pero no es socialismo. Dar una ayuda al que cobra menos de puede ser socialismo. Parece ser que eso internamente ya se está hablando de eso también, ¿no? Algo, a mí algo me ha llegado. Es decir, no tiene sentido que una persona, que seamos una pareja tú y yo, tú cobres 60.000 euros al año y otros 60.000, y por tener un hijo nos den 2.500. Y al que cobra 800 y no tiene más que cobrar, pues 2.500. No. A lo mejor este no necesita 2.500 y este sí que necesita 5.000, a lo mejor es en 3 años. Pero este de verdad lo necesita. Lo otro era un despilfarro sin sentido, ¿no? Como los 400 euros que prometió el señor Zapatero cuando subió. Todo esto no son medidas socialistas. Y si la gente cree que eso son medidas socialistas, así vamos. Porque no confiarán en el socialismo nunca jamás. Eso no son medidas, está claro. Bueno, y de lo que pueda pasar mañana, ¿teméis algo o no? O puede ser una manifestación más, una protesta más, pero no tiene por qué ser violento ni nada parecido, ¿no? Yo creo que será una de tantas, como hay todos los días, desde que ha habido las elecciones, desde que ganó el PP, todos los días hay una en alguna parte, y aquí se han manifestado un montón de veces, y cuando son los mineros, ¿no? Lo que pasa es que también es lógico que, por ejemplo, desde la administración, ¿no?, los funcionarios públicos se estén manifestando, porque casi da la sensación de que se les culpa a ellos de la crisis y de la situación del país, como si fueran ellos los culpables. A ellos son los que se les recorta el salario con gran alaraca, a los que se les quita la extraordinaria, porque estaría bueno, claro, por culpa de ellos, si se les pagamos la extraordinaria, este país desaparece, en fin. Y a mí, me parece razonable que se manifiesten y digan algo. Sí. Luego, entonces, eso era motivo más suficiente para contar con que va a haber ese tipo de movilizaciones y de protestas y de rechazos, y que van a durar en el tiempo, ¿eh? Sí, yo estoy seguro que el nivel de movilizaciones, y aparte, bueno, el PP tiene una trayectoria trazada, que yo opino que es exactamente la que tuvo Grecia, la que tuvo Portugal, la que tuvo Irlanda, y que sabemos a dónde nos lleva, mi opinión, y va a haber más, porque van a seguir contrayendo la economía del país, por lo tanto, con la misma deuda, cada día sobre el PIB deberemos más. Por tanto, el país va a estar cada vez más hundido. A mí una cosa que me molesta... seremos menos a pagar la deuda. Correcto, porque habrá menos trabajadores. En fin, a mí una cosa que me molesta sobremanera, y es cuando hay algún medio de comunicación o algún crítico de los medios de comunicación, algún periodista, que dice: menos mal que les bajan el salario a los funcionarios. Pero vamos a ver, ¿qué creemos? Que porque les bajen, que el problema de este país actualmente son los funcionarios. Eso no es cierto. El problema de este país, en todo caso, es la productividad. Más que la productividad, que probablemente no me estoy expresando bien, la competitividad. Y la productividad, las dos cosas. Las dos, pero sobre todo la competitividad. Un país que produce necesita una gestión ágil. Lo estabas comentando tú ahora. Decías, es que me pasan 14 técnicos por ahí. No, yo lo que necesito es que me pase una persona cualificada, que cobre un salario digno, y que me haga funcionar la administración de forma ágil. Una administración que funcione de forma ágil necesita funcionarios formados, necesita medios, necesita... Entonces, ahora parece que contraer la administración pública es bueno. No es bueno. Y después oyes, es que en España hay el triple de funcionarios que en Francia. Vamos a ver, por Dios, somos un poco rigurosos. Eso es en Alemania. Eso es una gran mentira. Ya no me lo creo tampoco. No, es que en Alemania el sector sanidad y el sector educación no están puestos como tales, como funcionarios. Claro. Están puestos con su convenio aparte, será mejor o peor que el nuestro, en general mejor, pero bueno, pero no están puestos como funcionarios. Claro, tú si quitas de aquí la sanidad y la educación, ¿cuántos funcionarios quedan? Es que no es verdad que haya millones de funcionarios sin hacer nada, eso no es cierto. Entonces, lo primero que necesita una empresa para funcionar es una administración ágil, aparte de una educación, porque educar a la gente en un colegio es mucho más barato que educarla dentro de una empresa, que no se nos olvide. Además, es decir, cuando alguien viene bien formado de una formación profesional o de su universidad, es mucho más barato para la empresa que se lo toque formar yo. Bueno. Entonces, pues bueno, somos un poco rigurosos con además, eso. Todos aquellos que son asalariados, sean lo que sean, de la empresa privada o de la empresa pública, pues son necesarios, porque son los que mueven la economía. Yo siempre lo veía un gran economista norteamericano hablar de esto. Decía, la gente que al final de mes llega así, ese interesa siempre. Porque esos no les estás pagando, solo les estás calzando, vistiendo y dando de comer a cambio de todo su esfuerzo, de todo su trabajo, se lo puedes exigir. Entonces, recortar a eso es recortar a la economía en general, y es más paro y más paro y más paro. Eso es algo inconcebible. Y después, para terminar, les quitan la extraordinaria a los funcionarios. Oiga, la mitad de los funcionarios nos la debían ya. Ya tenían su economía montada
sobre esos dineros que iban a ingresar en diciembre. Y habían hecho un viaje, o habían comprado no sé qué, o habían contratado el colegio donde estudia su hijo en Salamanca. Exactamente. Se toma la decisión y ya está. ¿Y ahora con qué pagan a los que les deben? Es de verdad, es un despropósito absoluto. Es lo que nos asusta, eso, a pequeña y mediana empresa. Y tú, bueno, ¿cómo toman estas medidas? Que nosotros notamos en la caja inmediatamente. Correcto. Inmediatamente el empleado que tenías a la calle. Porque no te dejan otra salida. Nos vamos a ir a publicidad. Hacemos una pausa, si les parece. Y a la vuelta hablamos de otros asuntos que tienen que ver con Asturias y con nuestro país también en este debate de hoy. Hasta ahora mismo. Pues aquí estamos de nuevo con todos ustedes en este debate público de hoy, iniciando la semana, decíamos, en este lunes, finales del mes de septiembre, y a vueltas con la decisión de parte, al menos, del pueblo catalán de apoyar la independencia de esta región de España. Si alguien, dicen algunos, los expertos, los que entienden, si alguien puede parar esos deseos independentistas son los empresarios catalanes. Son ellos los que pueden cortar de inmediato esa secesión argumentando pues lo que hoy ha dicho Juan Rosell, que de esta forma es el presidente de los empresarios españoles y además es catalán, y ha dicho que de esta forma se reducen los beneficios no solo de los empresarios catalanes, sino de todos y cada uno de los empresarios de nuestro país. Bueno, no sé qué os parece a vosotros todo lo que está originando esa diada del día 11 de septiembre y lo que ha traído a partir de ahí. Bueno, vamos a ver, yo creo que esto tiene varias lecturas, ¿no? La primera, pues, una lectura más visceral. Yo creo que cada pueblo, cada país, Cataluña, y ahora estoy hablando de Cataluña como país, tiene que decidir su futuro, ¿eh? Y tiene que decidir su futuro con la voluntad de sus ciudadanos. Y creo que era Pi Margall el que decía esto y también era catalán, ¿no? Entonces, eso deberíamos, cuando menos, respetarlo siempre que lleve unos cauces democráticos. Simplemente. Yo creo que cada pueblo tiene el derecho a su autodeterminación, a su autogobierno, a su forma de llevar las cosas. Y después, esta lectura económica, yo no puedo evitar que, bueno, me dé un poquitín la risa, básicamente porque hay pruebas en contra, ¿no? A día de hoy, y no se nos olvide, una gobernada por el PSOE y otra por el PP, hay dos comunidades autónomas que tienen su propia hacienda. Son Navarra y el País Vasco. Si vamos a mirar los números de PIB de Navarra y País Vasco, si vamos a mirar los números de paro de Navarra y del País Vasco, son los mejores de todo el Estado español. Entonces, que me digan que esto es una ruina empresarial, no lo sé, no sé los análisis que está haciendo este señor, ni los análisis que se hicieron. Ahora bien, tengo claro que la independencia económica o la independencia absoluta pueden ser una ruina o una maravilla. Eso es algo, por lo menos, a discutir. Pero yo lo que sí que le pido, tanto a este señor como a cualquiera, es que simplemente respete los deseos del pueblo catalán. Nada más. Yo puedo comprender que los catalanes estén bastante enfadados. Vamos a ver si nos entendemos. Propusieron un estatuto de autonomía que, por su vía legal, llegó al Parlamento español. El Parlamento español le hizo algunos recortes y la aprobó. Y el Partido Popular, en este caso, envía una querella, contra el tribunal, un recurso, perdón, no me sale la palabra, gracias, contra el Tribunal Constitucional, un Tribunal Constitucional sin miembros en activo, con todos miembros en funciones, con alguno muerto, que no se sustituyó directamente, en el cual empiezan a jugar sus batallitas como tercera cámara el PSOE y el PP, cuando eso no es un Tribunal Constitucional. Hombre, yo entiendo que los catalanes se enfaden un poco, y que tomen postura de decir, bueno, pues que esto no es lo que nosotros queremos. Entonces, yo en el fondo no creo ni que esto sea un desastre económico, ni creo ni siquiera que sea un desastre. Bueno, hoy hablaba Rubalcaba, además, ¿no? Parece que metió en el debate el Estado federal. A algunos gustará más, a otros gustará menos. El señor Pi Margall, que yo mencionaba antes, era bastante federalista y tal. Pero, desde luego, mi opinión, lo que quieran ellos. O sea, no tengo nada más que decir. ¿Solo ellos? A ver... Cuando dos se separan, habrá que hacer una separación lo más amistosa posible. Pero exactamente igual que si tú te divorcias. Es decir, oye, que mi mujer quiere quedarse con todo. Hombre, con todo no. El coche, déjamelo para mí. Habría que negociar. Pero, desde luego, si dos quieren estar separados, yo no creo que haya una parte que pueda obligarla a estar juntos. Al menos esa es mi opinión. Si yo no quiero estar en España porque no quiero... Pero en este caso, ¿no crees que se debería votar fuera de Cataluña también? Fuera de Cataluña, en todo caso, deberían votarse las condiciones de la separación. Pero si ellos no quieren estar, no quieren estar, y están en su derecho de no estar. Yo estoy encantado de estar en el mismo estado que los catalanes. Ahora bien, tampoco quiero tener a nadie atado.
Pero exactamente eso que opino para Cataluña, lo opino, porque además salía hoy como un poco ofendido el señor de Andalucía y dice, ¿y si pedimos nosotros la independencia? Bueno, hombre, pues pídela. Yo no te estoy diciendo a ti, lo mismo que quiero para Cataluña, lo quiero para Andalucía, para el País Vasco, para Castilla, para quien quiera estar en el Estado de una forma diferente, ¿no? Otra cosa es que después el Estado tenga, por supuesto, tenga algo que decir de cómo nos separamos, qué competencias, bueno, qué competencias, competencias exactamente, si es independiente, serían todas tuyas, pero habría que ver, pues no sé qué se hace en un caso como este con el ejército, por poner un ejemplo, que desconozco completamente. Entonces yo creo que el Estado lo que debería hacer en todo caso es pactar las condiciones de separación, pero nada más, o sea, no sé qué sentido tiene que yo vote si quiero que Cataluña esté o no. No, yo no le encuentro sentido. Si los catalanes no quieren estar, yo no los quiero aquí amarrados. Pero exactamente igual que los gallegos o que los extremeños. Y los asturianos, por supuesto. Que no lo dije, pero también. Bueno, no parece que aquí haya ansias independentistas, ¿no? Como en otras regiones, ¿o qué? Bueno, alguna habrá. ¿Alguna hay? Alguna hay. Bueno, porque estáis ligados a partidos de izquierda y partidos asturianistas, etcétera, lo sabréis mejor, ¿no? Bueno, por supuesto, en nuestro partido hay gente independentista, sí que la hay. El partido no es independentista en sí, pero sí que la hay, que hay gente que quiere la independencia para Asturias. El partido no es lo que defiende, de todos modos. Claro, pero que la pida a Cataluña puede parecer lógico, cuando tiene una renta per cápita superior a la de España y a la de muchos países europeos, pero que la pidiera Asturias... A ver, te dije que esto tiene dos componentes. Para mí son dos componentes claros y separables. Uno es el económico, que yo no te discuto que ahora mismo Asturias tendría una forma muy difícil de sobrevivir al margen del Estado español. Bueno, imposible, ¿no? Bueno, imposible. No hay nada imposible. A lo mejor si te gestionas bien y no dilapidas recursos en que el déficit de Valencia sea el 24%, el 22%, y el tuyo... El trabajador debe tener dos jubilados a sus espaldas. Bueno, hombre, eso pasará, como todo. Y quizás si nos hubiéramos gestionado nosotros a nosotros mismos, eso no hubiera pasado nunca. Fíjate lo que te digo. Primero, porque no nos hubiéramos podido ni plantear. Y a lo mejor ahora tendríamos una economía más productiva. Quiero decir, no quería meterme ahí, pero ya que me preguntas, lo de Asturias es directamente una muerte programada y a dulces. Aquí fuimos recibiendo subvenciones y cerrando sectores estratégicos. Las conservas, el naval, la siderometalurgia... Y a todo eso, aquí no se vivió muy mal, porque el Estado fue subvencionando esa muerte a dulces. Ahora, vamos a ver lo que pasa, que ya no hay naval, ya no hay conservas, ya no hay... Y el pequeño comercio no va a vivir si no hay productividad en algún sitio, o competitividad, me da igual. Entonces, pues volvemos a lo de antes, un muselón de 500 millones de euros, más lo que no sepamos, más el IVA, más lo que se robó en fierro, más no sé cuántas cosas, igual los asturianos, si ahora tuviéramos que poner 500 euros todos de nuestro bolsillo para pagar eso, empezamos a pensar que el gobierno que tenemos no nos gusta. Ahora, cuando todo eso lo vemos allá, muy lejano, como de Europa, como de Madrid, como parece que también hicimos muchas irresponsabilidades aquí en Asturias con nuestro dinero, que se hizo con los fondos mineros. O sea, se hicieron centros de empresas que no se llegaron a inaugurar y costaron millones de euros. No, se llegaron a inaugurar. Y ahora, por cierto, tendremos que pagar para derribarlos. Eso ya no va a ser con fondos mineros. Entonces, hombre, también es verdad que si hubiéramos tenido mayor grado de autonomía, y por cierto, también hubiera sido mayor grado de hostia económica, quizá nos hubiéramos puesto las pilas, quizá no hubiéramos dejado marchar naval. Quizás no se nos hubieran llevado todas las conservas pues para Galicia o para donde fuera en su momento. Quizás habríamos peleado más por ellas. Entonces, eso de decir, no, es que ahora mismo, bueno, habría que verlo. Como te digo, y después, claro, te queda la parte visceral identitaria, ¿no? Hay gente que realmente quiere que Asturias sea un país independiente con todas las de la ley, con sus leyes propias y con todo. Incluso, bueno, hay gente que apoya que esté fuera de la Unión Europea. A mí, desde luego, no, personalmente no me gusta esa teoría, pero por supuesto que la hay y me parece muy defendible, incluso mientras sea democrática, muy votable. Severino. Puede ser. No obstante, en Asturias nunca hemos llegado a ser al 50% de asturianos, ¿no? La población asturiana. Nunca. Probablemente no. Exactamente. Con lo cual, bueno, pues de alguna manera conseguir esas utópicas independencias, bueno, pues... Yo creo que es imposible hasta en Cataluña. Yo estoy seguro que en Cataluña no hay voluntad ni intención de independizarse, ni mucho menos. De todos modos, sí que te hago una pequeña puntualización, ¿eh? Para mí, asturiano, y todo el que quiera Asturias, ¿eh? Haya nacido donde haya nacido. Bueno, se entendía por asturiano aquel que al menos tenía algún progenitor, ¿no? Y eso sé que se contó en algún momento, no sé en qué año fue, y no llegábamos al 50%. Todo aquel que tenga al menos padre o madre asturiano. No, uno, un progenitor.
que un progenitor fuese asturiano en aquel momento, sí. Pero bueno, en cuanto a esto de Cataluña y su independencia, bueno, pues es un planteamiento que está ahí, porque efectivamente hay un catalanismo, hay un... En fin, incluso eso, el Barcelona-Real Madrid, toda esta serie de cosas también se trasluce en esos avatares independentistas o patrióticos. Pero aquí lo que se está pidiendo Joan Rosell, se lo está pidiendo la patronal, que a lo mejor tiene que haberse pedido más en privado, no tan en público como se dijo, es que se pronuncie por el mercado único, que yo creo que eso es la gran generalidad de los españoles todos, catalanes, asturianos, andaluces, etcétera, etcétera, estamos pidiendo desde hace mucho tiempo. Que no haya distintos impuestos en una comunidad a otra. Vete a preguntar a Rioja. En Rioja están hasta aquí del País Vasco, porque claro, una empresa que despunta se le hace una oferta para que se traslade al País Vasco y todos los riojanos se quedan a dos velas. Empieza a pagar ahí los impuestos. Eso es lo que hay que evitar de cualquier manera. Esta guerra entre territorios es absurda. Eso es lo que se está pidiendo. Un mercado único, en todos los sentidos. Laboral, de tributación de impuestos, en todos los sentidos. Sobre todo de contratación. Y la libertad de trabajadores de un lugar a otro. Estamos protestando porque un asturiano no puede ser médico en Cataluña por el simple hecho de que no hable catalán, ¿no? Y sin embargo los catalanes vienen aquí por ser médicos. O puede ser... Exactamente. Esos son los agravios. Los agravios están, de verdad, haciendo que los territorios seamos distintos o que haya, encono entre unas comunidades y otras. Y eso hay que evitarlo como sea. Y eso que se está pidiendo. Y se lo pidió a Rosell en COE, que tenía que pronunciarse claramente por el mercado único. Después, yo te puedo garantizar a ti que en COE se admira al empresariado catalán. Son gente seria, gente cumplidora. Casi todas las patronales, bueno, casi todas, me paso. Muchas patronales sectoriales, nacionales, están presididas por catalanes, pues son gente competente y los buscamos para que las presidan. Y desde luego yo creo que España sería una locura pensar en vivir sin los empresarios catalanes. Yo creo que muchos de ellos, una vez que se produjese esa barbaridad, si se produjese la independencia, traerían a lo mejor sus empresas a España, al domicilio sus empresas a España, no se quedarían en Cataluña. Yo no veo a los catalanes, sobre todo a los catalanes de la economía, independizándose, no los veo de ninguna manera. Ellos saben sobradamente lo que son los paraísos fiscales, tienen Andorra ahí al lado, ¿no? Y son los primeros que siempre intentaron cortar eso y frenarlo y pararlo. Lo que pasa es que, claro, cuando ya empiezas a ver lo que pasa en Navarra, lo que pasa en el País Vasco, los empresarios allí mismo pueden estar diciendo, oye, nosotros queremos como estos, ¿eh? Y entonces cuando tú tengas de verdad la recaudación directa de nuestros impuestos, vamos a hablar contigo y verás cómo no los bajas, porque no te queda más remedio, porque claro, ejercen una gran presión sobre los partidos políticos catalanes, tanto Convergencia como Unió, como RC, están muy influenciados por la sociedad, y ahí sí que es verdad que en eso son mucho mejor que todos nosotros. Más receptivos, ¿eh? Exactamente, mucho más receptivos. Nosotros, la Confederación Española de Comercio, el gran amparo que hemos tenido estos años, lo poco que hemos logrado mantener de unidad, de esto, las aperturas, los festivos, todo esto, teníamos el héroe nuestro, el CID nuestro, era Convergencia y Unión. Siempre teníamos el despacho Convergencia y Unión, ya desde los tiempos de Miguel Roca, abierto para lo que fuese. Siempre defendieron la teoría de la pequeña empresa comercial. Lo tienen aquí. Por eso digo que son imprescindibles en España. Sería una locura, una barbaridad que eso sucediese. Ahora, hacen bien en pedirlo mientras lo mantengan Navarra y el País Vasco. Entonces, a lo mejor, lo que hay que hacer es decir, se terminó. Que es lo que se le está pidiendo el COE a Joan, que tiene que reclamar la unidad de mercado. No puede ser que una empresa pague 6 en una comunidad autónoma, 3 en otra y 8 en otra, y en fin, y que haya problemas en un sitio de establecimiento y en otro no, y que a unos se ayude y a otros no, según el capricho de cada comunidad autónoma. Eso es lo que hay que acabar. Hay que ir al mercado único y desde luego, claro, que vamos a coartar aquí la libertad de circulación de capitales, la libertad de circulación de la mano de obra, cuando es en Europa precisamente es la base de Europa, ¿no? Y de la Unión Europea. Eso, la libertad de circulación de personas y capitales. ¿De qué serviría si tuviésemos eso, un territorio de estos con mayor independencia? Pues eso, que tendríamos en vez de un Gibraltar, 2. Ni más ni menos. Yo estoy convencido que Gibraltar lo arrancas de la costa española, lo arrimas a la de Marruecos y se acabó. Porque ¿qué viven? Es el chupótero del sur de España, el que se queda con la pasta, con toda la pasta, con el dinero negro. Esos 200.000 millones que se han marchado, ¿dónde están?
Desde hace cuatro días, ¿eh? 200.000 millones se han sacado de las cuentas, los ciudadanitos de las cuentas. ¿Dónde están estos territorios? Y eso es lo que hay que evitar de cualquier manera, y es lo que se está pidiendo a Rosell que diga. Y Rosell, ya para terminar, yo fui uno de los, en fin, de los que promovió su candidatura a COE, y lo apoyé, y estuvimos con él, y de siempre, y lo conozco perfectamente, es un hombre joven, un hombre preparado, un hombre economía pura, y desde luego un hombre que no se va a meter en ninguna alegría. Lo que pasa es que, bueno, él también es catalán, tiene sus compromisos allí y tiene que vivir allí, y tampoco va a salir ahora, siendo los catalanes es unos locos, no sé qué más. Claro, lógico que también de alguna manera tenga cuidado con lo que dice, pero vamos, seguro que la rectitud en este hombre es totalmente, es absoluta, digo, y siempre pensando en economía y pensando en empleo y pensando en empresa. Que te quiero decir que yo no tengo los números hechos, ¿eh? Para mí sería muy complicado sentarme con el señor Rosell y hacerle números. Bueno, evidentemente, es la única, él habrá hecho... El único poder real de COE es ese, la gran información económica que mueve y que maneja. Es el gran poder, por eso tiene el respeto de los gobiernos y de los ministros y de otros organismos, porque eso es real, el gran aparato económico que tiene. Después, la representatividad, yo creo que es buena también, es de un nivel alto. No hay organizaciones fuera que puedan preocupar, ¿no? O que puedan restar representatividad. Pero sí, seguro, los números que hay en COE van a misa. Bueno, yo... En fin, hay veces que estoy muy de acuerdo con los números de la CEO. Si se pueden manejar públicamente o no se pueden manejar. Efectivamente. Hombre, porque si la banca, a pesar de su confidencialidad, con COE es, en fin, elegante, facilitando datos... Claro, eso no se puede usar, pero que hay datos, vamos. Y las grandes empresas. Yo tengo visto a medios de comunicación usar los mismos datos del INE y dices, hombre, pues esto no es lo que pone el INE ni en el medio A ni en el medio B, ¿no? Yeah. Porque los datos del INE están ahí y los puede, y no dudo que las encuestas del INE sean estupendas o las del CIS, ¿vale? Entonces, pues bueno, vamos a ver que los datos de la COE son muy manipulables en algunos casos, sobre todo políticamente. No lo hace, no lo ha hecho nunca. Cuevas, por ejemplo, jamás, porque claro... Alguien que no esté verdaderamente informado y verdaderamente, conozca la situación, pues poco puede hablar y poco puede decir, porque puedes estar metiendo la pata todos los días. Vale, sí, pero esa información que maneja la COE fundamentalmente es una información empresarial. Sí, sí. Vale, claro. ¿Qué quiero decir? Y por cierto, sesgada desde el punto de vista de un empresario. No, números reales. No, pero caída de ventas, tanto. Caída de producción de cemento, tanto. Caída de comisiones reales en la banca. No las que, por otro lado, se arreglan cargándote 5.000 pesetas por el descubierto. Estoy de acuerdo contigo. Y te pongo un ejemplo muy, muy sencillo. No sé si conoces al señor Juan Velarde. Es un economista con cierta fama y tal. Es una persona que sabe muchísimo del mercado energético español. Muchísimo. Y hace unos análisis brillantísimos. Y es un señor liberal y de derechas. Y así se muestra él en sus propios análisis. Claro. Yo leo los análisis del señor Juan Velarde y estoy de acuerdo. El análisis es malo, ¿no? Me parece estupendo. Leo las soluciones que propone y estoy en desacuerdo absoluto. Vale. Por eso cuando tú dices, los datos de la COE no son interpretables, sí lo son. Quiero decir, que el dato frío es una baja. Siempre fue muy prudente la COE, nunca pidió a los gobiernos, nunca fue maestra de gobierno, ni enseñarles a gobernar, ni... Bueno, si algo se hacía era la sombra, ¿no? La COE tiene que haber pedido barbaridades tan enormes como la bajada de la cotización a la Seguridad Social. Bueno... Vale, que esos son mis derechos y mis méritos, como trabajador. Se está hablando de otra cosa. Se puede bajar, eso, ¿eh? Yo no dudo que... A ver, te repito, no voy a entrar en los números, pero es muy fácil. Yo oí a la COE diciendo... Nos hemos planteado... Si suben el 2% el IVA, que bajen el 2% la Seguridad Social. Honradez, es una decencia por COE cuando manifiesta esas cosas. Dice la realidad y la verdad. Si la COE no fuese la COE, fuese Comisiones Obreras o UGT, ¿sabes lo que propondría? Desde mañana nosotros dejamos de recaudar a los trabajadores el IRPF y la Seguridad Social. Les damos un papelito que les dice, mire usted 322 euros los lleva a la oficina de no sé dónde y otros 222 a Hacienda. Adiós, muy buenas, caballero. Y el día que haga esto, el Estado no recauda ni un duro más, porque no hay trabajador que vaya con el 32% del sueldo y con el 22% del sueldo a llevarlo a la Seguridad Social y Hacienda.
No sé lo que propondían en comisiones bueno, pero, no lo hicieron. Bueno, ay, porque no tienen la, ellos la caja, hombre, vamos. La CEO es sí propuso. Si el día que la empresa tomase esa decisión, adiós. ¿No? ¿Qué dices? De no, no recaudas el IRPF el Estado. No. No se lo quitaron nosotros de la nómina a los trabajadores. Ir a llevarlo a Hacienda y ir a llevarlo a la Seguridad Social. ¿Cuánto de recaudadores? Eso no tiene sentido. Mire, 2.600 euros es el salario de usted este mes. Téngalos, 2.600. Pero estos 2.600, ojo, usted tiene que llevar 800 a la Seguridad Social y 322 a Hacienda, No va ni uno a llevarlos. Pero qué sentido, es que no veo por dónde quieres llegar. O sea, no sé qué sentido tendría eso. Que esa podría ser la gran huelga de los empresarios. Es decir, nosotros no recaudamos más para el Estado. Bueno, podría ser, sí, no lo dudo, pero no era... Vale, claro, pero estás poniendo un tema diferente. El recaudador directo de los impuestos que pagan los trabajadores por IRPF. El IVA, evidentemente. Y de lo de Seguridad Social es el que está en su derecho. Es decir, lo de la Seguridad Social hay que bajarlo, Porque no es que se lo fuese él a quedar. No. Vamos a ver si nos entendemos, que eso no es cierto. Efectivamente, la empresa actúa como recaudadora de muchos impuestos, del IRPF, del IVA y de los trabajadores concretos. Bueno, y del IVA, ¿por qué no? También lo recauda la empresa. Sí, pero eso no solo recauda a sus trabajadores, efectivamente, a sus clientes. Entonces, al final, efectivamente, la empresa tiene una parte en la que recauda dinero, que no sé qué trabajo le supone. Pero no es un trabajo que digas, ostras, se me arruina la empresa porque tengo que gestionar el IRPF. Bueno, mes te fue mal o no tienes el dinero para ingresarlo por alguna desgracia, ya no digo porque te lo hayas robado o te lo hayas quedado, puedes ir para la cárcel, Sí, sí, eso estoy de acuerdo. Pero una cosa es que ese dinero no es tuyo. A eso nos entendemos. Ese dinero es mío como trabajador. Claro. Entonces, quiero decirte que tú me digas... Pero, sin embargo, el concejal de economía de un ayuntamiento se queda con la pasta y ese no va a la cárcel, a lo mejor. Y el empresario, en cuanto se quede un mes con el IRPF o con la Seguridad Social de un trabajador, ya va para la cárcel, Bueno, no va para la cárcel. Bueno, no exageremos las cosas. Bueno. Que las cosas... Que yo reconozco que para muchos empresarios, sobre todo para la pequeña empresa, las cosas están mal. Pero nadie va a la cárcel por no pagar el IRPF, porque si no habría muchos empresarios en la cárcel. Yo digo bien la empresa en decir lo que dicen, casi siempre, sobre todo los representantes empresariales a ese nivel de COE. Y yo no los veo nunca decir tonterías ni barbaridades. Puede ser que alguna vez se exageren alguna cosa, bueno, porque hay que hacerlo, porque la circunstancia es la que es, o que también cayó una metedura de pata o un error. Pero en realidad, la organización empresarial COE es una gran colaboradora, ha sido una gran colaboradora de todos los gobiernos, de buena fe, además, colaboradora de buena fe, sin ningún interés extraño, eso que se dice, que si reciben por la formación no sé cuántos millones y el otro, no sé qué más, a fin de cuentas hay que gastarlo en eso y... Y además hay que justificarlo sobradamente y poner un porcentaje también, además. Y seamos realistas, una de las cosas en las que hubo corrupción en los sindicatos, en los gobiernos y en la patronal fue con el tema de la formación. Y lo hubo. Te estoy diciendo, ¿todo el mundo con eso es un corrupto, como decías tú antes? Yo creo que no. Bueno, sí, pero los millones... como lo vivo de primera mano, puedo decir que no. Los millones estuvieron ahí y los millones sin justificar siguen ahí. Yo no conozco a ninguna organización empresarial que viva de eso. Distinto es que, bueno, pues que en alguna se puede hacer mal o que... Pero hay que justificar hasta el último euro, no hay historia, ¿no? En fin, de nuevo te voy a repetir que si tuviera las pruebas aquí y los nombres aquí, les denunciaría. Que haya una crítica o que se diga o que se suprimiese ciertas... No, pero si es que el caso es que yo no quiero que se suprima la formación. Lo que quiero es que se gestione bien. Bueno, hombre, ya. Por eso digo, yo creo que se gestiona bien. Lo que pasa es que puede ser que, en fin, que no sea muy acertado alguna de la formación que se da y que no tenga resultados, ¿no? El resultado que se pretende o que debiera de tener. Pero... corrupción, eso es decir, se lo llevan crudo. Te repito que si tuviera los nombres y los recibos, ya los hubiera denunciado yo. Bueno, pero pues... que conozco los casos muy de primera mano, también. Y sigo diciendo, no te estoy diciendo con esto, no, porque casi imposible no tiene nada. Y vamos a ver, no hace falta tampoco ser muy listo para averiguar cómo se hacen las trampas, Prácticamente hay cursos en internet. Prácticamente, hay cursos de decir, oye, ¿cómo hacer esto defraudando? Quiero decir que no hace falta ser un ingeniero financiero impresionante para poder escaquearse de ciertas cosas, ¿no? Pero bueno... Curso por curso, los alumnos, no sé qué, hay 5 años para después remirarlo y reclamar...
independientemente de todo eso, a lo que iba antes, es que la COE sí que tiene que haber dicho cosas que entran de pleno en el ámbito político, que están completamente a favor del empresario. Por cierto, ¿quién lo va a decir? La COE. Igual que a favor del trabajador deberían hablar los sindicatos. Y también discrepo mucho sobre eso. Pero sí que se han pedido a los gobiernos medidas destinadas a aumentar los beneficios de las empresas y a restar beneficios sociales a los trabajadores. Eso dicho directamente desde la COE. Y eso, evidentemente, es política. No se dice así. Lo que se dice es que se puede administrar mejor la seguridad social, que con menos aportación de los trabajadores que funcionaría lo mismo y es mejor. Pero ¿a qué viene? Incluso desde la política se está hablando de eso, de que lo que es verdaderamente necesidad social, atención social que se debe dar a los ciudadanos en momentos claros y concretos, y otras derramas, otros gastos, otras partidas que se podría prescindir de ellas y que salen de ahí, precisamente salen de ese saco. Cualquier persona que se llame de izquierdas debería estar a favor de la optimización al máximo de los servicios públicos. Entendemos esto. La gestión, la mejor posible. Y cuanto más se haga con menos recursos, más recursos me quedan para hacer otras cosas. Ahora bien, lo que yo no veo razonable es que directamente tú digas algo que a mí me parece una salvajada. Como suben el IVA, quiero que bajen las prestaciones a la seguridad social. Porque menos dinero supone menos prestaciones. Igual que se gestione bien, que se gestione mal. De hecho, si se gestiona mal con más dinero, puedes tener menos prestaciones. Pero como yo de mano lo que quiero es que se gestione bien, estás quitando prestaciones. Y actualmente empezamos a tener un problema con la sanidad y la educación. Y esto va a ir a peor. Y eso no es bueno para los empresarios. Y de nuevo cuento una pequeña anécdota casera. Yo recuerdo una vez a mi padre, que trabajaba de aquella en Sidesa, que le salió un bulto en una rodilla. Bueno, y como había que mandarlo, poco menos que analizar al Instituto Pasteur, tuvo pues no sé qué barbaridad de baja. Mucho tiempo después de que aquello se le bajase, que mi padre podía estar trabajando un mes, llegó el análisis, que decían, esté 15 días a reposo. Y dice, bueno, este análisis se envió hace 6, no, pero a lo mejor 2 meses, ¿no? Yeah. Entonces, quiero decir, que una sanidad funcione bien repercute en que los trabajadores puedan trabajar. Tampoco nadie quiere estar enfermo en general. Por lo tanto, eso va a favor de los empresarios y de los trabajadores. Querer recortar los derechos de los trabajadores a mí me parece incorrecto, porque un trabajador vivirá mejor y trabajará más cuanto mejores condiciones viva. Pero la empresa no dice recortar. Dice, los 2.600 que me cuesta a mí este trabajador, yo no me quiero quedar ni con un solo euro. Lo que quiero es que ese trabajador no le tenga que dar a la Seguridad Social 800, que le tenga que dar 600 nada más, que él se quede con 2.000. Por eso que yo te decía antes, el asalariado que llega a final de mes a 2 velas, pues ese es un asalariado que vive solo por el comer y el vestir y el calzar y poco más. Bueno, pues este dinero está produciendo riqueza, está produciendo mercado, está produciendo economía, está produciendo empleo. ¿Y en la sanidad y la educación? Movido por las personas, por los asalariados. Vale, pero eso no, nos lleva... Cuando a... se va y se lleva a la seguridad social, bueno, pues ya no está en la calle, ya no está circulando el dinero, ya sí, está en otro sitio. Al final está circulando también. Bueno. Pero vayamos a una cosa, eso nos lleva a un modelo tipo el americano, ¿no? Tú, de los 3.000 euros, cobras los 3.000. Sí. Luego, si tienes un cáncer, vas y te lo pagas tú, ¿no? Eso es un modelo que nos lleva a una... No se está diciendo eso. ¿Es hacia dónde apunta la flecha? Bueno. Eso nos lleva a un modelo en el que tiene dinero se paga su operación de cáncer y el que no, no. Dices tú, ¿y de verdad el Estado tiene que tutelar a la gente hasta el punto de quitarles el dinero antes para poder pagar su cáncer luego? Sí. Así es, y creo en ello firmemente. Bien, decir, pues son a mí, dos teorías. A mí sí me dio, pues la parte de evidentemente, sí. La tuya, que es más liberal o más ahora neoliberal. Ahora sabes que se está hablando de eso. No se puede estar a un señor, cumple los 16 años, hasta los 16 años le estamos educando y tal. Le pagamos universidad también y después termina... Bueno, cada vez le pagamos menos. Bueno, vamos a decir, dejamos, ya está, no le pagamos la universidad. Pero después, si no trabaja, lo estamos manteniendo hasta los 30... 40, con una cantidad todos los meses, como no encuentra empleo. ¿Que con qué cantidad todos los meses se mantiene una persona? Llega un momento, la que sea, se le da algo, lo que sea. Eso es lo que no puede ser, es lo que es esta hora. A una persona que no trabaje, ¿qué recibe? Que yo sepa, no recibe. Hay países donde ocurre, pero aquí... Aquí se está pagando el salario social. Vale, pero eso no es para una persona que no haya trabajado nunca, entendámonos. Una persona que cotizó durante unos años, se le acabó su paro y ahora tiene un salario social.
Pero es una persona que yo, por suerte, llevo trabajando todos los años que llevo, nunca recibí ningún tipo de prestación. Bueno, tengo la suerte de no haberla necesitado. Otra gente sí. ¿Que esa gente la puedes dejar a su libre albedrío cobrando indefinidamente sin hacer nada? Bueno, pues hay teorías a favor y teorías en contra. Yo tampoco estoy muy de acuerdo en que una persona pueda cobrar sin hacer absolutamente nada. Pero bueno, mejor hay otras cosas que sí que puede hacer. Y echarle la culpa a los trabajadores de eso, en un mercado como el que estamos, eso es demagogia. Los trabajadores tienen que mantener eso, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Y tener la seguridad de que cuando me despidan, o la teníamos hasta ahora, yo por lo menos voy a tener un tiempo para, si llevo 10 años en una apuesta en un sector, reconvertirme. Voy a tener un tiempo para, si tengo dos hijos en la escuela, saber que dentro de 3 meses tengo dinero para zapatos. Entonces, eso también nos da una seguridad a todos los trabajadores que no tendríamos de otra manera. Quiero decirte, está muy bien el salario en líquido, pero yo con la seguridad social, con la educación y con la sanidad, tengo una seguridad personal de que no me voy a quedar mañana debajo de un puente, ¿no? Y eso para mí es muy importante, no, que si tengo un hijo con un problema realmente grave... Bueno, pero por terminar yo diré exactamente que desde el COE no se defiende ninguna teoría de cargarse la sanidad, ni cargarse la seguridad social, ni cargarse nada de eso, sino simplemente se dice que con menos dinero se podría administrar y podría funcionar bien, y para la economía en general sería mejor que ese dinero estuviese en el bolsillo de los trabajadores. Nada más, así de simple. Y yo, por resumir, dijo que ese dinero sigue estando en los bolsillos de otros trabajadores que también están, y efectivamente a mí me gustaría que se gestionase mejor, se hiciese con menos dinero y poder añadir servicios a la seguridad social. Por poner un ejemplo, el dentista. Bueno, señores, pues es una pena porque el debate ha estado muy interesante durante toda la hora, pero especialmente en estos últimos minutos, con temas muy, muy interesantes. Pero tenemos que despedir, el tiempo es el dictador de la televisión, así que... Tenemos que hacerlo consejero. Sí, sí, hay que a ti no ir dándole un cargo. Bueno, ya lo tiene en compromiso. Seguramente que prefiere votos que... No, si me das una buena consejería también me conformo. Gracias, Tino Fernández, por estar aquí hoy. Igualmente a Severino, a Luis Zaragoza. Bienvenido de nuevo después de esas vacaciones. Me encontré aquí continuo, sí, señor. Ha estado muy interesante. Señores, mañana volvemos con nuevos invitados. Además, no pueden ser más dispares. Por un lado, Antonio Checa, y por otro, el concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento obetense, Manuel Ángel Rodríguez. Ambos estarán en el debate de mañana. Gracias, hasta mañana.